Allá, tres pelotas por $5. Así que adelante a disfrutar de este día familiar aquí en el Festival de San Benito. A Carlos, que está ahí. ¿Qué no lo votó? ¿Lo votó? Tenemos a don Andrés disfrutando de un delicioso pescado. ¿Qué tal está la comida del pescado, don Andrés? Lo recomienda a todo aquel que todavía no ha comido, quiere disfrutar una mojarra frita, venga por este lado, aquí en el puesto de Alfonso. Si lo ve con su sombrero de vaquero, así que pase por este lado para disfrutar de un rico y delicioso pescado frito. Ya dentro de poco empezaremos con los eventos y las danzas de este día, así que les pedimos que estén preparados. También les pediremos que cuando las danzas comiencen mantengan a los niños cerca de ustedes, no tenemos a los niños en el staff enfrente, no los tenemos en el espacio de baile porque los pueden golpear. Así que cuando empiecen a danzar, por favor, mantenga a sus niños cerca de usted. También acepta el efectivo. Vamos a ver el niño si le pega. ¡Duro, duro! ¡Pégale duro! Miguel Flores, por favor, venir al sonido. Miguel Flores, por favor, venir al sonido. ¿Cuánto te costó el mango? No pique. Si está por ahí Miguel Flores, por favor, venir al sonido. Miguel Flores. Siempre los número uno en éxito. Jimmy Record, 80 libros. No, no estoy yendo ya. Vamos a ver al niño. Ya te bañaron. Ya. Tres veces lo han bañado. Y creo que es el de sombrero. ¡Eh! Vamos de este lado ahora, aquí en la venta de t-shirts y accesorios religiosos y mucho más. Vamos a entrevistar aquí a Pasita, que es la encargada del puesto, para ver qué nos están ofreciendo hoy en esta tarde para que usted pueda venir y comprar lo que usted necesite. Tenemos camisetas, rosarios, todo lo que tenemos dispuesto, por favor. A ver, pégale pues. A comprar y ver lo que tenemos aquí para ustedes. Así que ya saben, hasta aquí hay una venta de todo lo necesario. Tenemos también. Bueno, tenemos bolsas salvadoreñas típicas también aquí por este lado. Vengan, tenemos playeras de la Virgen, todo artículo religioso, pueden ir por este lado, unos precios
No, okay. Después usted puede venir y comprar sus accesorios religiosos. No lo botaron. No tiene. Me falta uno. Cinco. Andádelo. Tenemos por este lado ahora aquí a una de las ventas de tickets con Claudia, así que vamos a preguntarle a ver cómo está la venta de tickets y que nos invite para seguir comprando tickets. Así que, Claudia, ¿cómo va eso de la venta de tickets? Va muy bien, por favor, denme unos 5 días, I need change. Como que necesita cambio, así que si viene a comprar tickets, traiga cambio, si tiene. Porque parece que están pasando problemas de cambio, así que si viene a comprar sus tickets, o sea, llévese uno de 20 de una vez para que no le estén quitando cambio. Compren bastantes para que pueda degustar de todas las delicias que tenemos aquí esta tarde. Informamos al grupo de danza que en 10 minutos tienen que estar listos para el baile, al grupo de danza y teatro, que en 10 minutos está programado el primer baile, así que váyanse preparando por todos. Estamos celebrando la fiesta de San Benito, nuestro patrono. Solamente eso tiene que hacer, enseñarnos cómo se baila la cumbia para llevarse la t-shirt. Bueno, aquí vienen a enseñarnos cómo se baila la cumbia. Un aplauso para los hermanos que nos van a enseñar cómo se baila la cumbia. Vamos, un aplauso. Que se oiga el aplauso. Muy poquito. Vamos, vamos. Todos son salvadoreños aquí. ¡Eso! ¡Con sabor! ¡Eso! ¡Eso! Muy bien, démosle un aplauso a la pareja que está bailando ahorita, que se oiga el aplauso. ¡Felicidades! Aquí está su t-shirt. Se la han ganado. Muy bien. ¡Perfecto! Excelente. Me están informando por aquí en estos momentos que los baños de la escuela no se pueden usar. Hubo un problema con los baños de la escuela, así que por favor, si necesita usar el baño, tiene que usar el baño del convento o el baño en la casa de oración allá en la rectoría, porque los baños de la escuela parece que se taparon. Así que no se pueden utilizar. Si usted necesita utilizar el baño, utilice el del convento o el de la casa de oración. Si no sabe dónde queda, pues viene y pregunta, nosotros le indicamos a dónde está. Pero los baños de la escuela no se pueden seguir usando. Seguimos con el hermano Javier ahí en el tanque de agua. Y tenemos algunos en la cárcel, así que si usted los conoce, vaya. Tiene que pagar la módica cantidad de $5 para sacarlos de la cárcel. Así que ya lo vamos a meter preso. Cantidad de $5, y si quiere meter a alguien en la cárcel tiene que pagar nada más $5, solamente $5 para meter a la cárcel. El grupo de danza teatro para que nos deleite con un hermoso baile, así que váyanse preparando. Les volvemos a recordar que a la hora de los bailes los niños tendrán que estar con sus papás. Así que por favor, a la hora del baile, lleve a sus hijos con usted porque los pueden lastimar. Así que por seguridad tienen que estar con usted.
¿Cómo le está yendo la venta? ¡Hermano, hermano! ¿Cómo le está yendo la venta? ¡Bien, bien! ¿Todavía tiene taco? ¡Claro que sí, hermano! ¿Cuánto quiere? Una minuta. Charamuscas. Charamuca también. Sí, señor. Una charamusca, un ticket. Dos minutos. Raspados. Oye, parece que ni siquiera lo tenían. Ya llevan uno de la venta. ¿Verdad que le dije que lo iban a meter? Acaban de informar que también les están tomando videos. Si usted quiere ver el video de todo este evento, puede verlo en el canal de YouTube. Tengo un canal de Amica 503. Un foto por... Se están preparando los muchachos para sacar la danza. Foto por Facebook.